Antes de empezar, quiero agradecer tanto a esa asociación cultural como y a Empaquetado, ¿no? Y también a Jordi Torruella por el catering que vamos a degustar. A los compañeros de Empaquetado, pues agradecerles que nos hayan dejado el espacio y que siempre quieran estar fomentando lo que es la cultura. En cuanto a lo que vamos a los tres cortes, vamos a ver, pertenecen al proyecto Pla Prima. Yo, en mi caso, cuando estudié imagen y sonido, salí un poco perdida al mundo y quería hacer muchas cosas, pero no sabía por dónde empezar. Entonces me metí a unos talleres de cine y ahí es cuando conocí a Luis, que era uno de los profesores y del cual he aprendido mucho. Entonces, creo que hay que fomentar un poco eso, que podamos aprender, que podamos hacer nuestras ilusiones y que él nos haya ayudado. Pues hemos quedado una familia, hemos realizado muchas cositas, ¿no? En este caso tenemos dos cortometrajes, bueno, son tres. Plato Nocturno, que vamos a ver el primero, pues Sociobo 401, que fue el último que se realizó, y Solo se vio una vez. Y nada, espero que les guste. Estoy un poco nerviosa, aunque todos son familia, ¿no? Pero, y no sé si se me olvida algo, porque yo también... Nada, agradecerles que estén aquí, que estaban súper nerviosa por el tiempo. Ay, Dios mío, que no me viene nadie. Sí. Y nada, que, gente, apoyemos la cultura, que hace muchísima falta, que hay mucho talento en la sombra, y estas cositas aquí, que nos ofrecen esta ayuda. Yo, por ejemplo, he aprendido mucho de Luis, por supuesto, que se agradece muchísimo, que yo por lo menos lo valoro mucho, y que, gente, a por la cultura, sí, y a por la cultura canaria, que hay muy buena gente. Y a, bueno, sí, una cosa. No, sí, es que si me deja hablar, se lo paro. Y nada, ahora para que les hagan un poquito de lo que es el proyecto Pla Prima, pues tenemos al director, que es Luis Alén. Bueno. Nada, explicarle un poco Ópera Prima. Nace hace ya un montón de años. La gente terminaba los cursos de formación en FP, los cursos de cine en universidades, en talleres, y no podían hacer luego casi nada, ¿no? Entonces digo, bueno, pues aquí hay que echar una mano, intentar echar una mano. Llevamos ya como 10 años, 15, hay 60 cortos. Y ya estoy un poco quemado, ¿no? Estoy un poco quemado porque, claro, se les ayuda en la medida de las posibilidades, pero ya, claro, yo pido favores. Esos favores los tengo que devolver yo con mi mano de obra y mi trabajo, o prestando cosas. O sea que ya estamos un poco saturadillos, pero bueno, ahí sigue un poco el proyecto, ¿no? Y lo que estamos intentando es que alguna institución eche una mano para esto, ¿no? Ópera Prima ha generado un montón de gente que ya ha llegado muy lejos. Hay gente muy agradecida y hay otros que han sido no tanto, ¿no? No tanto, pero bueno, ya para eso está el teléfono y a este está. No sé qué, en plan mafioso, es una broma. Pero bueno, ha pasado mucha gente, gente que ha llegado muy lejos, tanto actores como técnicos, y lo que vamos haciendo es rotando, ¿no? O sea, de estos tres cortos de hoy, uno no es exactamente Ópera Prima, ¿no? No, bueno. Es un poco otra cosita, pero bueno, había mucha gente de Ópera Prima ahí trabajando, ¿no? Gente de tanto actores como el equipo técnico, ¿no? O sea, entonces, pues sirve un poco de escuela, sirve un poco de reforzar los conocimientos y luego que se aprende. Yo soy muy divertido, pero muy estricto. Saco un poco, claro, el cine, ya sea una cosa pequeñita, ya sea grande, hay que hacerlo bien, ¿no? Y si de entrada aprendes a hacerlo bien, ya luego da igual, ¿no? O sea, yo ya hay gente de aquí que me fío, que me piden para un largometraje y digo, mira, llévatela, claro, porque sé que he aprendido y sé que tiene esa base que hay que tener. Y luego tener los pies en la tierra, ¿no? Que, claro, tiene, ¿no? Mucha paciencia también, ¿eh? Mucha paciencia. Me viene mucha gente con muchos pajaritos preñados en la cabeza y yo muy amablemente y con mucho cariño pues los voy orientando, ¿no? Y bueno, hay guionistas que llevo 12 años sufriéndolo. Entonces, el mismo guión, y claro, no sale para adelante, no evoluciona. Hay otra gente que le das una serie de pautas y sale para adelante, ¿no? Después hay técnicos también que no tienen el don, tienes que tener el don, aparte de gustarte, tienes que tener el don, ¿no? Y después el equipo este de actores, que estoy sorprendido, ¿no? Conocer los talleres y después los que hemos hecho cosas. También se ensaya mucho, ¿no? Son meses ensayando y después dejando que fluyan los personajes y claro,
Pues nada, eso básicamente es el proyecto Opera Prima. ¿Qué le queda al proyecto Opera Prima? Pues ya que lo auxilien, ¿no? Que lo auxilien, que lo auxilien un poco, porque ya más. Una vez un político me dijo, no, porque esto y lo otro, el proyecto Opera Prima. Digo, mira, encima que estoy haciendo yo tu trabajo, me reprocha que esté así, que yo me esté moviendo, que nos estábamos moviendo mucho y tal. Y pues claro, camarón, no, canarión que se duerme se lo lleva la corriente. Pues nada, que disfruten de estos dos, que son proyectos que son óperas primas, no se olviden. Son óperas primas hechas con mucho cariño, con muy pocos medios, prácticamente sin medios y con mucho cariño, ¿no? O sea, no se olviden de eso. Y nada, que ahora les presentamos los tres cortos y luego, una vez que les presentamos los tres cortos, nuestro amigo Dani Molina hará una, nos hablará su pequeña experiencia como guionista, bueno, su experiencia en ópera prima también, y luego tendremos una charlita coloquio con un pequeño picoteo, hablaremos de cine, inquietudes, para irnos conociendo más, que sea algo como estuviéramos en casa. ¿O no? Algo muy familiar. Muy familiar. Pues eso. Es que lo de Canarión me llora. Bueno, venga, vamos. Señores, disfruten. Perdón. Surgió a partir de una idea de la protagonista, de mi madre. Y bueno, hacía tiempillo que la idea le rondaba la cabeza y bueno, pues un día vino y elaboramos el guión, le dimos forma de guión, lo escribimos con mucha ilusión y bueno, se quedó guardado en un cajón, digamos, unos, no sé cuánto, unos 2 años más o menos, puede ser, unos 2 o 3 años, hasta que pues Desi y Celi llegaron y dijeron, vamos a darle vida a esto, que lo necesita. Necesita salir de este cajón, estuve yo muy de acuerdo y encantado, la verdad. Así que, bueno, pues fue una experiencia estupenda. La verdad es que lo hicimos evidentemente con toda la intención del mundo, con el mensaje que han visto. Para mí fue una oportunidad, además, de crear en papel un personaje femenino que hacía muchísimo tiempo que quería crear, un personaje femenino de edad madura, que no tuviera tanto que ver con pues, determinados estereotipos a los que estamos acostumbrados, a lo mejor, a veces en cine, con respecto a este tipo de personajes, ¿no? Con este tipo de personajes, mujer, pues, de esta edad. Cuando no directamente, a lo mejor son completamente invisibles, ¿no? Muchas actrices suelen quejarse de que a una cierta edad, digamos una mediana edad, no suelen tener demasiada representación. Entonces me interesaba muchísimo escribir un personaje desde ese punto de vista y darle vida. Y encima, pues por supuesto, con el doble mensaje que tiene este corto, que efectivamente, pues, da igual la edad, ¿no? Que tengamos para comenzar cualquier proyecto que queramos hacer, ¿no? Lo que pasa que en cine era también especialmente importante e interesante escribirlo porque en cine hay un componente, evidentemente, de imagen muy grande. Entonces, porque como han podido observar, son unos cuantos personajes que tienen a lo mejor cortes e intervenciones, pero si hay algo de lo que me siento especialmente orgulloso dentro de este equipo es de que precisamente, aunque hayan sido cortes intervenciones, se puede entender perfectamente más o menos quién es cada uno de estos personajes, quién es cada uno de estos hermanos, o qué visión tienen con respecto a la madre o con respecto a la vida, o por lo menos se puede intuir un poco, y eso ha sido trabajo coral también de todos nosotros, vamos, del que me siento absolutamente orgulloso, cómo discutimos los personajes, cómo fueron creciendo y todo lo que se fue añadiendo, a raíz también de sugerencias de Luis, de las directoras, y que enriquecieron la historia final y que finalmente pues se ha podido ver plasmado en pantalla. Entonces, bueno, pues ha sido un gustazo, una experiencia fantástica y bueno, ¿alguna cosilla más por escribir ahí? Sí, a escribir más guiones sobre mujeres de media edad, por favor. Sí, por siempre, favor, siempre, siempre. Que existimos.
existimos. Claro, desde luego. No todo es una cara joven y... No, y bueno, y sobre todo es que eso se comenta mucho. Por ejemplo, también en alguna ocasión, también en alguna entrevista, por ejemplo, Antonia San Juan ha comentado mucho que, bueno, pues muchas actrices de 40 están muriéndose para ser de chicas de 30, pero es que las chicas de 30 muriéndose por hacer las que tienen de 18, pero es que están las de 18 haciendo las de 20. Entonces, llega un punto que es una absurdez, porque no se debería estar planteando nada de esto en estos términos, ni con un hombre ni con una mujer. Lo que ocurre es que, es lo que decía antes, el componente de la imagen es tan grande, ha sido tan grande que... En los hombres no pasa tanto. No, incluso pasa al contrario. Incluso pasa al contrario, que a medida que van envejeciendo resulta que a lo mejor parece como que adquieren también otro tipo de atractivo y tal. Y yo creo que hay posibilidades infinitas para todos. ¿Y por qué ellos van a mejorar con el tiempo? Y las mujeres no, claro. Bueno, pero producto de la sociedad machista, ¿no? En la que vivimos, en la que afortunadamente se ha avanzado mucho, pero desgraciadamente sigue habiendo mucho ahí, ¿no? Entonces, pues, por eso me interesaba mucho romper con todo eso y, como digo, aportar mi granito de arena en ese sentido. Uh-huh. Y luego, pues, actuando, pues... No lo hemos pasado pipa, o sea que... no lo hemos pasado genial odiándonos. Sí. No, no. En este se ensayaron 3 meses o 4, pero... Sí. La tono nocturno fueron medio año. Sí, sí. Medio año de la tono nocturno fueron... Eso fue bueno porque cuando fuimos a rodar y lo pegamos en 2 días, no hubo que dar órdenes. Sí, no, ya todo el mundo ya están asumiendo su papel. Pero y este también fue cero, más o menos, unos 5 meses. Sí, entonces el otro fue más. Este sí que fue más o menos. Sí, casi también medio año, un poquito menos, pero unos cuantos meses fueron. Todos los jueves, ¿no? Todos los jueves. Todos los jueves. De ahí. Alegrándonos los lunes mutuamente, sí señor. Y la verdad es que. El rodaje son 2 días, ¿eh? O sea, todo el tinglado este. Y se rueda en un fin de semana. Sí. Bueno, viernes por la tarde, sábado y domingo, ¿no? Que se rueda. Sí. Y con el estrés de tener muy poca gente, muy poco equipo técnico, porque todos esos nombres son inventados. La verdad es que, no, vamos a ver. Que yo sí la escribí, que hay que no Aquí estamos hablando, por supuesto, de dar vida a algo que está en papel. Y entonces, por supuestísimo, vamos siempre a agradecerle toda la labor, efectivamente, de este proyecto, de Ópera Prima, y por supuesto de Luis, porque al fin y al cabo, gracias a todo el equipo técnico, como hemos podido verdaderamente sacar adelante esto, si no, se habría quedado en un cajón. Y vamos, de todo el trabajo que hicimos además con Luis, fue un aprendizaje continuo. Incluso yo solo, a mí me tocó rodar un día determinado, porque realmente fue el día en el que rodamos en el piso, en Santa Cruz. Y bueno, no se pueden imaginar todo lo que se aprende estando en compañía de todos y con toda la ayuda de Luis y estando ahí entre las cámaras, con las maquilladoras, todo. Todo. Sí, no, todo es un aprendizaje. Y se aprende a capar cortando huevos. ¿Cuál es la presión? Sí. Esto puede son pues cositas sí. pequeñitas, pero gracias a esto vas sumando, vas adquiriendo sí. experiencia y nunca dejas de aprender, ¿eh? El que diga que lo sabe todo, mal asunto. Siempre sigues aprendiendo. Y en todas las partes del proceso, en todas, porque la verdad es que cuando se me planteó escribir este guión, fue el primer guión que yo... escrito y es lo que dices tú, ¿no? Se aprende realmente pues haciendo y a la hora de escribir fue cuando por primera vez pude plantearme muchas cosas que solo había intuido, ¿no? Y plantearme, oye, ¿cómo plasmo en papel esta transición? ¿Cómo quiero que ocurra esto? ¿Y cuándo? ¿Y de qué modo? Pero después lo interesante es que a la hora después de trabajarlo, después también hay muchos cambios, ¿no? Que uno también como guionista tiene que aceptar porque una cosa es escribir un papel y otra cosa es efectivamente que todo quede coherente en pantalla, evidentemente, ¿no? Pero es el enriquecimiento continuo, claro. Había una secuencia con 33 futbolistas de primera división. Empezamos a llamarlos y ninguno quiso venir, ¿no? Pero, no, 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 no.
No fui tan ambicioso. Que luego se pone un poco los pies en la tierra, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay secuencias que hay que eliminar porque son complicadas y no se puede, porque hace falta mucha luz, porque hace falta... Pero en este momento me encantadísimo, porque al final no hubo ni que... Hubo que hacer determinados cambios sobre cómo se rodaban determinadas escenas, estaban planteadas, yo intenté plantearlas también de una manera visual en el guión, todo lo que se puede, porque evidentemente cuando escribes el guión estás abierto a que después suceda lo que suceda, pero intentas también poner tu granito de arena sobre cómo quieres que eso se visualice en pantalla. Y eso se puede efectuar o no, dependiendo de lo que se pueda hacer o de que después cuando lo ves dicen, no, efectivamente queda mejor de esta otra manera. El proceso es mágico, ¿no? De lo que está en papel a lo que sale el juego, ¿no? Sí, siempre es magia. Siempre, yo siempre lo digo que es magia. Que da igual lo familiarizado que uno pueda estar con el proceso de hacer cine, pero que siempre es magia. Siempre es magia. De quedarse en un cajón a salir de ahí. Bueno, la nuestra siempre bromeábamos porque si la acabábamos dando la vuelta a la tortilla se podía convertir en una comedia brutal. Sí. Podía llegar a un punto en que sí, pero no. No, y después la evolución del melodrama de como digo, una viuda, sí, esa polvo muy mayor que aparenta a que luego aparece como una chiquilla, ¿no? Como una jovencita. Sí, no, no, es con la vida, ¿no? Eso también fue. Tú te metes bien, sí. Tú te metes bien. No, pero para que vean lo difícil que es el vestirla, ¿no? Y a mí la maquilladora también. Claro, tiene muchas, sí. Trabajas. Pues vestir a la gente tiene su cosa, ¿no? Ahí, o sea, te reúnes, llevas ropa, propones. Esto es muy alegre para este momento del día de este personaje. Con lo mejor sin decirle, pero para por la mañana no le puedes poner esa ropa. Sobre todo el vestuario de la protagonista, nosotros planteamos mucho sobre cómo debía evolucionar, porque eso también es muy interesante, ver la evolución de ese personaje, en algo que al final son unos 9 minutos, 10 minutos de narración, ¿no? Y creo que nos podemos sentir también muy orgullosos. Y la ropa que tuvimos que ir a robar en el 99. Porque no teníamos presupuesto. No, pero no, sí, pero la evolución del vestuario también fue muy interesante. ¿Cómo ropa, evolucionaba el vestuario? Sí, con la ropa de ella, ¿cuánta ropa llevaste? ¿Cuántas opciones hubo? O sea, ¿cuánta ropa se llevó? Y esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto sí. Bueno, yo cuando finalmente me vi el traje de militar, dije, bueno, esto ya. No, ya no hace falta que me plantee más. Yo cuando llegué al rodaje, dije, me lo pongo y sí, ya está, no tengo que hacer nada. El traje militar era de verdad. Sí, sí. Sí. El cuento del casino es una pena que se haya visto en Tropicones, pero bueno, otra cosa, ¿no? Otra historia. Ahí había un pelín más de nervio. Se nota, ¿no? Se nota. No, pero están todos muy dignos. Sí, totalmente. La Escuela de Imagen y Sonido colabora con nosotros, afortunadamente. Algunos de la escuela también colaboran con nosotros. O sea, que esto es un poco el resultado. Y después nos reímos mucho, nos divertimos mucho. Y a pesar de que son jornadas de 12, 14 horas muy duras, pues. Pero. Pero aprendimos muchísimo. Sí, claro, también. Ahí vimos cuántas estaban en las 3 cámaras. Sí. El sonido espectacular. El sonido espectacular. El casino era maravilloso. Aprendimos muchísimo. Sí. Pues aquí, claro, el sonido no se ha podido mezclar bien, de verdad. La música, sino la música era compuesta para eso. El tema es que, claro, llega un momento de que pides favores, pero ya no puedes pedir más favores. Y claro, vas a mezclar un corto de esto y lo que me cobra el estudio, pues lo que nos hemos gastado en todo el corto. O sea, para que se haga un poco una idea, ¿no? Pero que es importante y claro, ya saldrá, o sea, hay que retocarlo de todas formas, la copia de uno de ellos, el sonido no es el último sonido, ¿no? Ya se lo dije, decidí que había un sonido un poquito más arriba, el sonido es importantísimo, es muy importante un medio audiovisual. Bueno, todo es importante, el catering es importante, ¿no? El tener el cafecito, el tener las galletitas. Sí, parece una tontería, ¿no? Parece una tontería, pero todo es importante, ¿no? Desde producción.
Eso es cualquier detalle. Cualquier detalle. Eso es cualquier detalle. Y después, lo que les dije, que los medios son poquísimos, son muy pocos. Pero bueno, muy contentos. Alguien me dijo, dice, ojalá muchos de estos que van presumiendo por ahí de grandes cineastas sacaron cosas como estas. O sea, que por lo menos son dignos, ¿no? Están bien hechitos, con cariño, sobre todo bien hechitos. Humildad, muchas ganas de trabajar y... Y de nuevo, en todo el proceso, es que una cosa, esto que estás diciendo, yo efectivamente también como guionista lo he notado muchísimo y en realidad ha sido un placer, quiero decir, porque a medida que ensayábamos y volvíamos a leer y empezaban a salir un montón de cosas, cada uno tenía una visión del personaje y algunas de las cosas estaban a lo mejor expuestas de una manera general sobre el papel y sin embargo cada uno fue aportando su visión sobre el personaje, sobre cómo debería ir vestido, cuál es la relación, más allá de lo que está escrito, que tiene con la madre, la relación que tenemos entre nosotros, quiénes somos los que mejor nos llevamos, los que no, por qué, etcétera, etcétera. Y son muchas cosas que vienen después incluso de lo que está escrito. Y es un continuo enriquecimiento. Entonces, yo creo que la clave está en estar abierto a aprender, Javier. Realmente. Porque al fin y al cabo es como después sale también. Las cosas. Y sí, no, creas en el mismo momento, claro. Los personajes tienen una historia, aunque no salga, ¿no? Tienen una historia individual cada uno. Él era un militar, ¿no? Que el niño que, papá. El niño papá. El después estaba la economista, ¿no? La que era la vicepresidenta, después estaba la gente, claro. Todo la eso. La bohemia. Claro. Y los personajes. La abogada. Yo te va, mamá. Vamos a ver, tú eras. Y después la vampira, que se coló en este caso, la vampira fue y después. Que cuando terminamos el corto en el TEA, nadie la identificó. No, por un momento con ella, nadie sabía que había sido la. Sí. Ese personaje había dado coñazo, trabajo. Sí, claro. Pues la verdad es que ese personaje lo abordaste, a mí la verdad es que... Sí, muy bien. O sea, el acento, la naturalidad con que hablaba me parecía de verdad la vampira. O sea, que yo creo que te lo debería replantear. Fue evolucionando, el vampiro ese fue evolucionando, pero no veas. Hasta que le dio el toque preciso. Perfecto. Que no es que lo que pasa con los personajes es eso, que no es fácil, ¿sabes? Tienes que... empezar a trabajarlo de una manera no cuajaba, ¿se acuerdan? No terminaba de... y al final, un día, creo que fue bromeando, salió el acento y se quedó. Fue así, ¿no? Algo de ese, todo el mundo, ¡ese! Y me transfusiona. Única. Bueno, pues, y el síndrome de Asperger que lo bordó. Sí, sí. Se fue un gran personaje. A mí me gustó mucho eso también. La infómana. Ay, qué bueno. La maestra.